Gobierno Regional de Lambayeque, región con corazón. Gracias, gracias por la invitación. Vamos a discutir algunas consideraciones con respecto al dengue. La sesión se divide en la primera parte, vamos a hablar de la gente y una actualización sobre lo que es la fisiopatología, que es la base para hacer el abordaje del manejo. Luego vamos a hablar de cuadro clínico, la clasificación y finalmente el tratamiento. Miren, estamos viviendo una de las epidemias más grandes de la historia del Perú en relación al dengue. Ha habido la epidemia más grande que habíamos tenido fue en 2017. Sullana, Piura, fueron muy afectados, los servicios estuvieron también colapsados, pero sin embargo cuando vemos los casos se ha superado ya el nivel. En esa época alcanzaron algo de 68.000 casos, pero en realidad había un subregistro de todas maneras. Sin embargo, ahora en el 2023 estamos a la mitad de la epidemia y estos datos son de hace un par de semanas, así que debemos estar por el orden de los 80.000 casos, lo cual es una situación extremadamente crítica. Entonces, el virus del dengue pertenece a la familia Flavidae, es el mismo grupo de Zika y fiebre amarilla. Entonces, todos estos son flavivirus y la estructura genómica del flavivirus es la misma tanto en Zika, fiebre amarilla y dengue. Tiene una estructura genómica conformada por 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales. Esa es la representación tridimensional del virus del dengue. Miren ustedes, tiene en la superficie la proteína E de la envoltura y la proteína M que están como cerezas en un pastel y la secuencia de ARN que forma parte del cápside. Este es el genoma y con eso es que se ha trabajado la vacuna también. Por ejemplo, nosotros hemos participado en un estudio de vacuna de Zika en la época que hubo el brote, pero como se fue rápido el brote ya no pudimos medir la eficacia. Y es precisamente la estructura genómica es la que nos sirve. 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales. ¿Qué es importante para nosotros en esta secuencia? En esta secuencia, NS1 es una proteína importante. Porque NS1 se dosa en las pruebas rápidas por inmunocromatografía. Podemos detectar NS1 y es un diagnóstico y es una forma para hacer el diagnóstico sólido, definido de dengue. Y las otras proteínas no estructurales que se codifican tienen diferentes funciones. En la parte de arriba, ustedes van a ver en el lado izquierdo una superficie irregular, ahí está la partícula viral inmadura con heterodímeros que le hacen irregular. En la parte derecha de la imagen se ve ya una imagen definida, más o menos firme, que son isodímeros. Si ustedes la ven, las líneas negras están bien definidas, que son las formas maduras de partícula viral, y las flechas blancas son formas inmaduras que todavía no son capaces de ser infectantes. Ese es el genoma, solo para tener una idea más completa de cómo funcionan. Este genoma tiene un terminal 5', 3', que son los que codifican para la replicación, traducción y síntesis del ARNA, y también están relacionados con la interacción del huésped. En la envoltura, la proteína M, la proteína E tiene que ver con la unión y fusión, asimismo tropismo y virulencia y la respuesta a anticuerpos. Y está NS1, que es una proteína no estructural que está tanto dentro de la partícula viral como fuera. Es decir, hay formas intracelulares y extracelulares. Tiene múltiples funciones en la patogénesis y tiene un papel protagónico en lo que es la respuesta inmune. También hay NS3 y NS2B, que son complejos de proteasa, y NS4A y B, que son inhibidores de interferón. ¿Sí? Ese es el ciclo del virus. ¿Cómo ingresa la partícula viral y cómo es que sigue este ciclo dentro de la célula blanco? Las células blanco del dengue son los linfos mononucleares. Entonces, la partícula viral madura llega y se une a los receptores de superficie de la célula blanco. Ingresa por endocitosis dentro de una vacuola pH ácido. Se libera el contenido del cápside y esta sigue 2 líneas. La parte de la traducción y la replicación para hacer nuevas cadenas y la traducción que va a sintetizar las proteínas que van a formar
las partículas virales futuras. Luego entra al retículo endoplasmático, donde se produce el ensamblaje de la nueva partícula viral y empieza a desarrollarse esta nueva partícula, y hay una forma extracelular de NS1. Quiere decir que hay NS1 dentro de la nueva partícula viral y hay NS1 extracelular. Sigue el proceso de maduración en el sistema o la red del aparato de Golgi, y hasta quedar la forma madura del virus y la liberación también al torrente sanguíneo de NS1. Por eso nosotros, en la fase aguda, podemos encontrar NS1 también, porque se libera al torrente sanguíneo. Miren, el ciclo es bien simple, porque está conformado por el huésped infectado, que es picado por un mosquito zancudo que pica a un sujeto susceptible, si se mantiene. El principal vector que tenemos nosotros es Aedes aegypti. Sin embargo, en las Américas también se describe a Aedes albopictus, que es conocido como el tigre asiático. Una diferencia entre Aedes y Aedes aegypti y Aedes albopictus es que Aedes albopictus puede transmitir transováricamente las partículas virales. Quiere decir que no necesita picar a un sujeto infectado para transmitir a sus descendientes. Eso tiene Aedes albopictus. Aedes aegypti, en modelos experimentales que han hecho en el Instituto Nacional de Salud, han demostrado que teniendo capturados a Aedes y habiéndoles alimentado con sangre que contenía el virus, se ha identificado en los huevos la presencia del virus. Sin embargo, ese papel no es muy importante, como sí lo es en Aedes albopictus. Hay un ciclo selvático que no se ha descrito en las Américas, que es en África y en Asia, en el sudeste asiático, donde circulan de manera zoótica en primates o que viven en la copa de los árboles, y hay otros Aedes como Fuxifer, por ejemplo, Aedes niveus, donde se circulan. Nosotros tenemos este ciclo. Y desde el punto de vista teórico, cuando hablamos de control, nosotros podemos decir, bueno, es un ciclo simple, Aedes, eliminamos el Aedes, controlado el dengue. Décadas estamos trabajando para controlar el dengue. ¿Y qué tenemos? Cuando les mostré la curva, las epidemias son cada vez más grandes. No he mostrado el detalle, pero las ciudades están cada vez más extensamente comprometidas. Primero era el norte y la selva. Luego se propagó los conos de Lima, el sur, Ica, Chincha, Pisco y otras ciudades del Perú. Porque la Aedes aegypti tiene una tremenda capacidad de propagación. Es tanta la capacidad de propagación que cuando los huevos son depositados en agua y las condiciones se tornan adversas para desarrollarse, el huevo queda quiescente por semanas o meses. Y cuando se humedece de nuevo la temperatura, explosiona. Esto hace que puedan propagarse a zonas cada vez más alejadas. Nosotros, por ejemplo, en Loreto, históricamente los lugares que había dengue eran los lugares céntricos, ¿no? Eran las ciudades grandes, Quito, Pirimagua, ciudades grandes. Pero a nosotros en los últimos años, los pacientes que vienen con dengue, signos de alarma, vienen desde lados, desde áreas rurales, desde comunidades rurales. Entonces la lucha es complicada, porque para el dengue hay condiciones sociodemográficas, económicas, que influencian para que este vector no pueda ser controlado apropiadamente. Siguiente. Listo. Ahora, hay cuatro serotipos en ese orden, 1, 2, 3, 4. Pero dentro de cada serotipo hay diferentes genotipos, que son variaciones del genoma que no superan el 6%. Esto quiere decir que en el serotipo 1 hay 1, 2 genotipos. En el serotipo 2 hay genotipo 1, genotipo 2, genotipo 3, genotipo 4, varios genotipos. Hay CLAD, que son mutaciones que no hacen mayor diferencia. Y miren, entonces, les había dicho que cada serotipo tiene diferentes genotipos. ¿Y es importante un genotipo? Sí, es importante. El primer brote documentado de dengue en el Perú fue en 1990. Después que se había considerado erradicado de ese aegypti una década antes, se encontró que reapareció en la selva del Perú, apareció en Iquitos de nuevo. En realidad apareció en el estrecho, que depende de la misma región oriental. Porque en la estrategia de erradicación de la fiebre amarilla, fumigaba de manera masiva. ¿Y
consideraron que habían erradicado. Pero en 1990, 1991 aparece el primer brote documentado que tenemos en nuestro país y se atribuyó a dengue serotipo 1. Se estimó que para esa época habían ocurrido alrededor de 150.000 casos en Loreto, en la ciudad de Quito. Lo histórico era que ya corrían en otros países algunas epidemias como Venezuela, Colombia, y cuando ocurre una infección por un serotipo y se produce una infección por otro serotipo, entonces aparecen formas severas. Eso es lo que se sabía. Entonces en 1990 ingresó serotipo 1 y se empezó una vigilancia en 1995 para adelante, una cohorte de sujetos que eran seronegativos. Quiere decir que no tenían infección. Se infectaban con un serotipo, por ejemplo, serotipo 1, y se le seguía. Y luego se vio que se infectaban por serotipo 2. ¿Y qué era lo que había ocurrido en el sudeste asiático? ¿Qué cosa es lo que había ocurrido en Venezuela? Que cuando las personas tenían una infección inicial y se infectaban por serotipo 2, aparecía dengue severo, aparecía un brote epidémico. Y en esta corte que yo describo, ¿qué apareció entre el 95 y el 2000? Nada. Entonces la pregunta era, ¿pero qué pasó? Si en todos los lugares donde las personas se infectan por un serotipo e ingresa otro serotipo, aparecen formas severas y no aparecieron. Se le hizo la secuenciación al genoma y lo que se encontró que era nativo americano, que era diferente al del sudeste asiático 2, que es el que afecta a Sudamérica y que causó las epidemias en otros países de Sudamérica. Entonces, era serotipo 2, pero el que circuló en este caso que describo era genotipo nativo americano. ¿Cuál es el virulento históricamente? El serotipo 2 asiático. Ese era el virulento, pero el que tuvimos era nativo americano. Entonces, en el 2011 ocurre la epidemia más grande que ha habido en Loreto, que es menos que la que hubo en 2017, acá en el norte. Y empiezan a aparecer. El hospital se colapsa, nuestro hospital, que es el hospital regional, que tiene 270 camas, adecuó 140 camas para pacientes con dengue en esa época, para responder a la epidemia. Entonces, ¿y qué serotipo había entrado? 2. ¿Y qué genoma tenía? ¿Qué genotipo? Asiático-americano, es un híbrido, es un genotipo particularmente virulento. Entonces ingresó un genotipo virulento y apareció un brote epidémico y aparecieron muchos casos severos y toda epidemia que no se responde apropiadamente podrían aparecer muertos, también aparecieron algunos fallecidos. Entonces tenemos varios, 4 serotipos con diferentes genotipos que tienen diferente virulencia, diferente patogenicidad. Por ejemplo, el serotipo 1, hay el genotipo 1 que es el sureste asiático, genotipo 2, que está en circulación en Tailandia, genotipo 3, 4. Nosotros, ¿cuál está circulando recientemente, que es lo que está descrito? Es el serotipo 2, el genotipo cosmopolita, ese que se ha descrito en varios países de Sudamérica. El genotipo que está circulando, pero nosotros actualmente en la epidemia han descrito por lo menos 3 serotipos circulantes. Han descrito 3. Pero el 2 que circula es cosmopolita. Resulta que en Malasia, en el 2007, hubo un brote epidémico donde fue admitido un paciente de 37 años en el hospital de Sarawak. Este brote se atribuía a dengue serotipo 4. Un estudiante de doctorado estudia los sueros que habían guardado este paciente y le hace la secuenciación completa y encuentra que era diferente al serotipo 4. Entonces, al ser diferente, a este se le denominó serotipo 5. Este brote, solamente hubo un caso admitido, un caso hospitalizado. Por lo tanto, se considera que el comportamiento de este serotipo es poco virulento, ¿no? Solamente dio casos de enfermedad leve, autolimitada. Este virus ya había sido descrito en vigilancias, en primates, en vigilancias, porque
se había descrito ya en primates, en animales, pero no se había descrito en humanos. Tienes un reporte donde se describe en humanos, sin embargo, solo se hospitalizó uno de este brote, por lo tanto se considera que el cuadro es leve. ¿Cuál podrá ser el comportamiento cuando alcance una gran magnitud o sea parte de una afectación de una población más grande? No lo sabemos todavía. Estamos a la expectativa de qué pueda ocurrir si apareciera un brote de este serotipo. Por lo tanto, para nosotros son cuatro serotipos los que están siendo considerados que pueden ocasionar brotes epidémicos y un gran impacto en la población. Pero la pregunta que siempre se hacen los clínicos, los investigadores también, es ¿por qué aparece en forma severa de dengue? Porque tenemos otros arbovirus que inclusive circulan acá. Tenemos mayar, oropuche, encefalitis equina venezolana. Son una serie de arbovirus que tienen un comportamiento autolimitado. Y como son comportamientos autolimitados desde el punto de salud pública, no los estudian mucho. Pero dengue, dado que puede adoptar una forma severa y ocasionar la muerte, sí es de nuestra preocupación. La pregunta es, ¿por qué aparecen formas graves? Si nosotros tuviéramos una buena respuesta, nosotros podríamos saber cómo intervenir. Desafortunadamente, tenemos varias teorías, voy a discutir algunas de ellas, de por qué aparecen formas severas. Y se ha hecho una serie de investigaciones y esto está en marcha todavía. Y hay un primer concepto inmunológico que se llama pecado antigénico original. Este concepto inmunológico consiste en que cuando una persona sufre un proceso infeccioso por un agente, cuando se vuelve a exponer al agente, puede ocasionar una reacción muy grande, una respuesta inmune muy intensa. Entonces, se infecta una vez, cuando se infecta la segunda vez o se expone a la gente, da una reacción muy intensa. Pecado antigénico original. Listo. Esto tiene que ver con una respuesta mediada por células T y células B, que cuando ocurre la segunda respuesta son inefectivas para controlar la infección. Y en esta segunda respuesta se agrega otro concepto que se denomina inmunoamplificación dependiente de anticuerpos. Quiere decir que se produce una gran producción de anticuerpos y esto exacerba a la vez y hace que la respuesta inmune sea muy grande. También hay citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. En estas reacciones hay una tormenta de citoquinas que conlleva a una disfunción endotelial, ¿sí? Entonces, el primer concepto que tiene que ver con este que hemos denominado el pecado antigénico original es que la amplificación dependiente de anticuerpos o inmunoamplificación dependiente de anticuerpos. Significa entonces que cuando un sujeto se enfermó una vez y se enferma una segunda, esa segunda va a haber una gran respuesta. Pero en esta segunda, esa respuesta es inefectiva para controlar el virus. Siguiente. Entonces, inmunoamplificación de la infección o amplificación dependiente de anticuerpos. Harder es un estudioso de dengue, más de 40 años propuso esta teoría, basada en observaciones epidemiológicas, y encontró que cuando alguien se infectaba una primera vez tenía usualmente una forma no severa de dengue, y cuando se infectaba la segunda vez tenía una forma severa. Entonces, ¿en qué consiste esta hipótesis secuencial de Harder? Que cuando ingresa un virus y el sujeto ya se enfermó antes, tiene anticuerpos heterólogos, quiere decir que son para otro serotipo, se une al virus y se forma un complejo virus-anticuerpo. Este tiene una particular facilidad para ingresar en la célula blanco y se produce una respuesta amplificada. A ver, ¿en qué se basa? Estos son el estudio observacional de Hansen, donde encontró niños tailandeses entre 1 y 14 años, donde encontró, miren, están representadas con azul claro las formas de dengue oligosintomáticos o fiebre por dengue. De color naranja, las formas severas de dengue con shock o con hemorragia. Y con azul oscuro, las que tienen shock. Cuando hay una infección primaria, según estas observaciones, miren ustedes, casi todos los pacientes son dengue autolimitados o fiebre por dengue. Es tan pequeño que no se puede ver el naranja, pero está acá. 0.18% presentaron formas hemorrágicas de dengue y solamente el 7 milésimas por ciento tuvo shock. O sea,
Desde el punto de vista clínico, la probabilidad de aquellas personas o aquellos que nos enfermemos por primera vez y hacer una forma severa es extremadamente pequeña. ¿Está bien? Pero ¿qué ocurre cuando se produce una infección secundaria? La mayor parte sigue siendo una forma autolimitada, oligosintomática o solamente fiebre por dengue. El 2% hacen cuadros hemorrágicos y 1.1% hace shock. En total, 3%. Entonces, hacemos cálculos. Acá hay una población como de 1 millón, aprox. Supongamos que 500.000 ya tuvieron dengue alguna vez. ¿Ok? Ingresa la epidemia. Y se exponen 100.000. 100.000 se infectan de nuevo. 500.000 son 70. 1 millón. 500 ya tuvieron dengue una vez. Entra la epidemia y se exponen o se infectan 100.000. ¿Cuántos casos aparecerían? 3.000 casos. ¿Cuántas camas tenemos aquí en este hospital para dengue? 10. ¿Cuántas tiene el otro hospital, la Mercedes? Ni una. Entonces, ¿qué ocurre con los servicios? Colapsa. Porque aparecen 3.000 pacientes. Ojo, que estoy hablando de todos los febriles, ¿eh? Estoy hablando de los que van a requerir hospitalización. Esto hace que en un periodo que va entre 6 y 8 semanas se presenten un número elevado de personas o pacientes que requieran hospitalización. Y es por eso que trabajan el plan para responder a un brote. Porque esto ya no se puede contener. Si el brote apareció, hay que adecuarnos para el elevado número de pacientes. ¿Está bien? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Infección primaria, hay solo una pequeña proporción que es extravasación. Infección secundaria, hay una mayor proporción de pacientes que hacen extravasación. A ver, miren, vamos a recapitular este concepto porque tenemos que afirmarlo bien. Entonces, el sujeto ya se enfermó de dengue y tiene anticuerpos específicos para otro serotipo. Anticuerpos heterólogos. Se une la nueva partícula que ingresa y se forma un inmunocomplejo. Virus, anticuerpo. Se une a la célula blanca, que son los linfocitos nucleares, e ingresa falsamente. A esto le han llamado también como el caballo de Troya. Como el hecho de que esté unido al anticuerpo, le facilita la entrada. Y entra como una llave al cerrojo. Y entra dentro de la célula blanca. Linfocito nuclear activa a otros linfocitos, hay activación del complemento y hay una gran liberación de citoquinas. Esta gran liberación de citoquinas actúa a nivel del endotelio capilar y ocasiona la ruptura, la disrupción del endotelio y la salida de plasma. Entonces acá, el otro concepto importante. Se rompe el endotelio y sale plasma. No he dicho agua. Plasma. Agua, electrolitos y proteínas. Entonces, en el manejo de dengue no usamos habitualmente coloides. ¿Por qué? Porque si tú le pones coloides, entra el intravascular y sale el extravascular. De hecho, hay algunos reportes pequeños de donde se usó coloides y más bien los pacientes evolucionaron mal y cuando se hicieron la evaluación de la necropsia había tejido fibrinoide dentro de la cápsula, dentro. Entonces, no coloides. Diferente ya, ya los pacientes críticos es otro capítulo. Vamos a hablar ahorita del enfoque en salud pública, el manejo de masivo de un gran número de pacientes. ¿Ok? Bien. Entonces, estamos hablando de la teoría secuencial, ¿ok? Pero esto está unido a lo que es este concepto de inmunopatogénesis. Siguiente. Usualmente, el sistema inmune cuando ingresa un agente trata de eliminarlo. Y este proceso para eliminar lo lleva, es una inmunidad protectora que lo lleva a la curación. Pero ¿qué ocurre en aquellos procesos donde hay una hiperrespuesta? Donde la respuesta está exacerbada y no solo está dirigido a eliminar el agente, sino que daña los propios tejidos. Se produce lesión tisular. Entonces, estamos hablando de que podría interpretarse que ocurre como un proceso transitorio de autoinmunidad, donde la respuesta es tan grande que se dañan los propios tejidos. El mejor ejemplo que nos sirve para comparar esto es COVID. ¿Qué cosa daña el pulmón en las formas severas de COVID? No lo daña el virus, lo daña la respuesta inmune que va a dificultar respiratoria, arce severo, ventilación mecánica.
¿Cuál es el órgano blanco en dengue? Endotelio vascular. Entonces, a diferencia del COVID, que es pulmones, endotelio vascular. Siguiente. Quiere decir que la respuesta inmune ya no es protectora, sino que se convierte en patogénica. ¿Sí? Entonces ocurre una desregulación inmune. La respuesta debería ser de una magnitud que se exacerba y es exagerada, que no solamente va dirigida a controlar el virus, sino que a dañar los propios tejidos. Y esto es una disregulación de la respuesta inmune que tiene una superproducción de citoquinas y hay un viraje de TH1 de la primera parte de la enfermedad de TH2. La inmunidad para dengue es mediada por células, principalmente. Esto es TH1. Pero funcionalmente, cuando responden las células, hay un cambio funcional. Cuando es TH2 lo que predomina, más que la respuesta celular, hay una respuesta a través de formación de anticuerpos. ¿Siguiente? ¿Seguimos? Entonces, quiere decir que aquellos que van y evolucionan mal, este grupito, hay una pobre evolución y hay una tormenta de citoquinas, dado que hay un proceso hiperinflamatorio. La mayoría de pacientes en dengue son, según lo que hemos visto, oligosintomáticos o simple una fiebre por dengue. Hay una proporción pequeña que hace las formas severas. Yo les he mostrado en ese estudio epidemiológico de niños tailandeses 3%. Ustedes van a encontrar 5%, algunas proporciones diferentes, pero oscila en esa proporción pequeña. Ellos son los que van a hacer esta tormenta de citoquinas. Solamente una pequeña proporción va a formas severas. Y ya les he referido esa homología o esa semejanza que hay entre dengue y SARS-CoV-2. Solo que aparecen tipos diferentes. Ya vamos a ver. 3 a 5 días es la etapa crítica. En cambio, en SARS-CoV-2 aparece como en el séptimo día, donde empieza a haber el fenómeno hiperinflamatorio. ¿No? Siguiente. Igualito. Entra la partícula viral, el anticuerpo, inmunocomplejos, y miren, hay una amplificación de la respuesta. Linfo mononuclear, monocito activa, otro monocito que interactúa CD4, CD8, de la misma manera, y van a terminar generando una gran cantidad de mediadores como interferón gamma, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa, beta, todo lo cual va a actuar a nivel del endotelio capilar, causando la ruptura o extravasación. Entonces, extravasación, disminución del volumen circulante efectivo, hipotensión, hipoperfusión, acidosis, disrupción de las funciones metabólicas celulares, shock, sangrado, muerte. Eso es lo que pasa. Entonces, la base de nuestro manejo, ¿dónde está? Mantener expandido. Pero debe quedarnos claro en qué momento aparece. ¿Siguiente? Entonces, cuando empieza la enfermedad dura 10 días promedio. 7 días, y después dura un poquito más. Pero en promedio no más de 10 días. El primer momento, la respuesta es TH1. Pero ese grupo que va a ser formas severas, desarrolla el TH2. Y es acá donde hay una gran producción de citoquinas y un fenómeno hiperinflamatorio. ¿Siguiente? Entonces, vamos resumiendo todo lo que les he explicado. Una primera infección por dengue, el pecado antigénico original. Que no tenemos la culpa, pero nos enfermamos la primera vez. Y acá, de manera sintomática o oligosintomática, la mayoría debe haberse puesto en algún momento el dengue. Entonces, supongamos que hay una infección primaria, dengue 1, ¿ok? Se autolimita y se generan células de memoria, células T y células B de memoria para ese serotipo, ¿correcto? A esto se le llama pecado antigénico original porque hay una primera exposición. Luego, al quedar esta memoria inmune, se produce una segunda infección. Dos posibilidades. Que sea por el mismo serotipo o una infección homotípica, o sea por otro serotipo. ¿Ok? Si la infección es por el mismo serotipo, hay una respuesta enérgica que controla la infección y se limita. Pero si entra otro serotipo, fue uno primero y entra dos, es un serotipo diferente, es una infección heterotípica por otro serotipo, se liberan anticuerpos no neutralizantes, hay una incapacidad para controlar la infección, hay una tormenta de citoquinas que van a actuar a nivel del endotelio, ocasionando extravasación o salida de plasma, y esto se va a presentar en qué momento, en la etapa crítica del
¿Ok? Entonces, los pacientes con formas severas de dengue lo que tienen son niveles elevados de citoquinas en el plasma. Pregunta, si el fenómeno es un fenómeno hiperinflamatorio, ¿por qué no usamos corticoides? No, no funciona. Se ha probado, no funciona. No se usa y no está recomendado en el manejo de pacientes. Siguiente. Entonces, hay extravasación capilar de fluidos, hay hemorragias, trombocitopenia y otras alteraciones hematológicas. También hay daño de órganos sólidos. Hay injuria hepática, el paciente puede presentar falla hepática aguda de la forma severa. Puede haber daño miocárdico, que puede ir a miocarditis con shock cardiogénico. Y puede haber trastorno del sensorio, encefalitis, meningoencefalitis, síndrome de Guillain-Barré. Pero el concepto importante es que el fenómeno fisiopatológico crítico, crucial, en un paciente con formas severas de dengue es la extravasación y no el sangrado, y menos la trombocitopenia. Y hay que tratar de ir fijando esto porque hay una mala interpretación del valor de las plaquetas que está generando un poco de incomodidad y preocupación en la población. Le está llevando a consultar con mucha frecuencia porque las personas ven y dicen: doctor, tengo 60.000 plaquetas y ayer tenía 70, como si estuviera acabando todo su dinero, ¿no? Vamos a hablar un poquito de plaquetas al final, ¿ya? Entonces, literalmente se rompe el endotelio. Entonces, hay una ruptura del endotelio, salida del plasma. Y eso es lo que ocurre en los pacientes con dengue severo. Siguiente. También hay los fenómenos de apoptosis. Hay apoptosis en las células hepáticas, hay apoptosis en las neuronas, en el endotelio. Quiere decir que hay una inflamación y adicionalmente las células endoteliales entran en apoptosis. Y este concepto es importante. Les había dicho que hay un proceso de autoinmunidad transitorio y hay anticuerpos, antiplaquetas, antiproteínas de la coagulación y ante las uniones de las células endoteliales. Entonces, si yo tengo anticuerpos, antiplaquetas, quiere decir que plaquetas que ustedes transfundan, plaquetas que son destruidas porque hay anticuerpos, no se transfunde en plaquetas. Puede requerirse, sí, en condiciones bien específicas. Pero van a usar una unidad, todos 7, 10, 15 unidades y las plaquetas siguen igual. Porque hay anticuerpos, antiplaquetas. Además de otros procesos, ¿sabes? Hay alteración en el proceso de maduración de los progenitores de las plaquetas también a nivel medular. En estos progenitores se retrasa la producción. Y hay anticuerpos antiplaquetas. O sea, hay una disminución a nivel de producción a nivel medular y adicionalmente hay destrucción de plaquetas. Siguiente. Estas son las flechas marca las células apoptóticas, que son las células de Kupffer, también llamadas, ¿no? Que células de Kupffer, que son células apoptóticas, que en enfermería se llaman los cuerpos de Kunzelmann. Van a encontrar ustedes en patología, que son células apoptóticas en el hígado. Lo mismo se ve en fiebre amarilla, si en fiebre amarilla es más intenso. En dengue, si ustedes piden a transaminasas, con frecuencia la van a encontrar elevada. 2, 3, 4 veces. Lo que pasa es que no se le pide rutinariamente, las personas se hacen hemograma, pero el daño hepático es bien frecuente en dengue. Pero sí, si bien con frecuencia alteración hepática, daño hepatocelular directo, no hay ictericia, no hay colestasis. Hay daño hepatocelular, pero no hay colestasis. Por eso, cuando nosotros vemos en un paciente con síndrome febril agudo ictérico, en la última ponemos dengue. Busco primero otro diagnóstico. Porque dengue no da ictericia, pero puede darlo, sí, pero no es lo usual. Entonces, los pacientes tienen con frecuencia compromiso hepático, pero clínicamente no se expresan. Le piden las transaminas y se encuentran ALT, AST, NS1. Entonces, NS1 hay tanto intra como extracelular, ¿no? Cada vez se le encuentra más atribuciones en la fisiopatología de las formas severas. Es una proteína que
estaría jugando un rol crucial en la patogénesis. Tiene una forma de samérica que está excretada en células infectadas también y provoca una disrupción del glucocálix que provoca una ruptura del endotelio capilar. Siguiente. Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿qué cosa es lo que vemos? Los órganos y la expresión clínica. Miren, en dengue es una enfermedad sistémica. En dengue están afectados todos los aparatos sistémicos. Aparato respiratorio, aparato gastrointestinal, aparato cardiovascular. Están afectados todos los aparatos sistémicos. Por eso es una enfermedad sistémica. Empleo el abdomen, pericardio, y lo que vamos a ver es un incremento de la permeabilidad que se va a traducir como derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico, endoptisis. A nivel del cerebro también se puede dañar la barrera hematoencefálica y producir encefalopatía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se clasifica? Miren, vamos a hablar de la clasificación y el abordaje terapéutico. No estamos hablando del síndrome febril agudo cuando ustedes lo enfocan en la cabecera del paciente, donde tiene un paciente con síndrome febril agudo. Estamos hablando de un número grande de pacientes con síndrome febril agudo. Porque la discusión de un síndrome febril agudo solo, como clínico, hacemos toda una disquisición. Pero acá nosotros tenemos muchos pacientes con fiebre y tenemos que clasificarlos para manejarlos, sin que se nos mueran. Lo que tenemos que evitar es que mueran más pacientes. Y si no tenemos clara la clasificación, se nos van a pasar. Siguiente. Entonces, entonces el espectro, ¿no? Formas inaparentes, asintomáticas, un síndrome febril indiferenciado, las formas dengue definido, fiebre por dengue, y las formas graves, que es una proporción pequeña. Siguiente. Entonces tenemos dos conceptos. Enfermedad sistémica y el otro, que es importante, que debe quedar grabado sobre piedra en nosotros, es dinámico. Sistémica de la dieta, se afectan todos los aparatos sistémicos. ¿Y por qué es dinámica? Y este concepto hay que tenerlo bien en cuenta. Dos ejemplos. Un trabajador de salud lleva a su hijo de 6 años a la emergencia de un hospital allá, de Iquitos. Está empezando la epidemia y justo al principio es cuando ocurren más complicaciones. Y es llevado, porque había tenido una historia de fiebre, pero cuando lo lleva ya no tiene fiebre. Era tercera para el cuarto día de enfermedad. Dolor abdominal, convulsiones líquidas y vómito. Eso se ve todos los días en la emergencia. Dolor abdominal, vómito y convulsiones líquidas. Llega en la noche, lo admiten, lo hidratan, se le quita el dolor abdominal, ya no vomita y ya no hay deposiciones. Al otro día pasan la visita, en la mañana, y dicen, no, que vino por vómito, y ahora ya no tiene. Alta. Vaya por consultorio, que lo vean para que le hagan el seguimiento, porque acá no se puede ver bien a los pacientes. Va a la consulta y ve una foto. 8 de la mañana sale. 9:30, dolor abdominal en vómito. Dolor abdominal en vómito. Lleva a la posta, pulso filiforme. Quieren poner la vía, no puede. Llegan al hospital, llega al show refractario, se le pierde. Éxitos. La enfermedad no se detiene. Ya les expliqué el proceso inflamatorio, que le ponen un litro, le ponen dos. El proceso inflamatorio, una vez que inicia, sigue, de manera inexorable. Por eso, esos manejos incompletos de que le pongo y después lo mando y voy a ver, si el paciente tiene una alta carga viral y hay un gran proceso inflamatorio, ustedes lo contienen. Mejora, pero luego otra vez empieza a extravasar, porque la extravasación no se detiene. Y el sujeto va a ser hipotensión, hipotensión, choque y muerte. Otro caso, una mujer de 32 años. Como la gente no quiere ir al ministerio, se va a una clínica. Se va a las 7 de la noche a una clínica, cuarto día de enfermedad, malestar, ya se siente un poco mejor, fiebre leve, 37.8. Había vomitado, solo han vomitado. Le ponen una vía. Tiene una hora, le ponen un litro, le ponen otro litro, y se siente bien. Y como, yo me quiero ir, dice, en la clínica, pues te quieres ir, ¿no? Ya bueno, váyase. Se va. 12 de la noche. Tiene un episodio sincopal en su casa, pierde la
la conciencia momentáneamente y otra vez dolor abdominal y vómito. Me llevan a la clínica, le dicen, no, ya no, acá al hospital, ya estamos nosotros en el hospital. Llega, pone la vida, ya UCI, tubo, le pones el tubo, sangre, la presión, se le pone la vía, una vía gruesa, se le pasa el volumen, refractario, le llevamos a la UCI rápido. No se pudo hacer nada. Refractario, shock. Cuando entran en shock, yo tengo poca expectativa con un paciente. Por eso vamos a trabajar acá. Ya cuando vienen los críticos, ya los críticos se manejan convencionalmente. Necesita vasopresor, necesita sinotrópicos, ventilación. Eso de ahí es el manejo convencional del paciente crítico. Aquí estamos y debemos llegar antes de eso. Entonces, tres fases. Esa es una clasificación netamente académica, ¿no? Una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Siguiente. La fase febril, miren, periodo de incubación, 2 semanas, máximo. Promedio, 4 a 10 días. La fase febril, 5 a 6 días. Toda la enfermedad, 7 a 10. Esta parte es la que nos preocupa, la parte crítica. Y la parte de recuperación, si le hicimos bien, esa es nuestra recompensa. Siguiente. Entonces vamos a ver qué pasa. En esta gráfica solo se representan arriba, está representada la temperatura, ¿ya? Pero expresa todos los síntomas en realidad. Abajo está el hematocrito y las plaquetas, pero vamos a mirar la parte de arriba, ¿ya? El carril de arriba es temperatura. Eso ustedes conocen extremadamente bien. El paciente solamente presenta inicio súbito, ¿no? Está bien, un adolescente de 16 años llega del colegio, a las 2, almuerza, a las 5 fiebre y dolor. Entonces, así se va a comportar: cefalea, dolor retroocular, fiebre alta, dolor retroocular generalizado, los primeros 2, 3, 4 días. Le den lo que le den. No hay forma de cambiar la historia natural de la enfermedad. Le das paracetamol, lo baja y va a subir de nuevo. Le das metamizol, ya no puedes, baja, sube. No va a cambiar. Y eso tiene que quedar claro. Porque cuando el médico nos va, cuando el paciente nos va a buscar, nosotros lo vemos y le digo, bueno señora, es posible que tenga dengue. ¿Y el doctor qué me va a dar? Paracetamol. Una pastilla. Yo ya sabía, me van a decir. Pero es que ustedes están iniciando la evaluación y el seguimiento. Y ahí tenemos que comunicarnos bien. Yo le digo, hemos visto esto. Cientos. Y las personas esperan más. Pero lo que tienen que tener seguro es que el médico conoce la enfermedad y ustedes tienen que decirle. Porque si no, se van a otro médico al tercer día. Y al cuarto día le dan cualquier cosa y le pasa la fiebre. Pero no era por lo que le dieron, sino era por la historia. Pero hay un momento importante que hay que destacar aquí. Entonces la fiebre y los malestares. Den lo que le den, va a seguir 3 o 4 días y no va a cambiar esa historia. Si le das paracetamol, le va a bajar y luego le vuelve de nuevo. Desalentamos totalmente el uso horario de antipiréticos. En infecciosa nunca hacemos eso. Porque si yo le doy antipirético cada 8 horas, ¿cómo está la fiebre? Nosotros hacemos, usted va a ver las prescripciones. Paracetamol o un antipirético condicional a temperatura mayor de 10 puntos. Entonces yo la grafico y luego voy mirando. Entonces, condicional. Y eso vamos a hablar un poco más en el tratamiento. Entonces miren, la fiebre, pase lo que pase, y los malestares van a estar acá. Pero aquí, etapa febril, etapa crítica, etapa de recuperación o fase de recuperación. Cuando voy a entrar de la etapa febril a la etapa crítica, hay un momento donde todo mejora. Se llama defervescencia. Y es por eso que esta enfermedad nos traiciona, porque no hay otra palabra. Tiene un comportamiento contradictorio. Porque justo cuando el paciente entra en la defervescencia y mejora aparentemente, es el anticipo del colapso vascular. Entonces, el paciente tiene día 1, fiebre, malestar. Día 2, sigue todo, paracetamol, le pasa, vuelve. Día 3, persisten los síntomas. De 3 para 4, de pronto, baja la fiebre, duele menos la cabeza, se siente mejor, pero aparece dolor abdominal y vómitos.
Eso es entre la etapa febril y la etapa crítica, justo después de la efervescencia. Y hay que tener en mente, ¿eh?, estos datos entonces, porque cuando ustedes vean a sus pacientes ambulatorios, los que ven ambulatorios, tienen que estar atentos a las instrucciones, porque justo cuando se sienten mejor, van a empeorar. Es más, en etapa crítica, la mayoría de nuestros pacientes, los que vienen, los que pasan visita, no tienen fiebre. Tú lo ves y no tienen fiebre. Nos ha pasado embarazadas, ¿eh?, que no le hicieron bien historia. Una paciente llega, dolor tipo contracción, ¿no? Llega, no le hacen buena historia, se le ponía duro y le dice, ah, dolor abdominal. No, era, tenía contracciones. No, no, ya, sufrimiento fetal, cesárea. No le miran bien el hemograma. Entra, corta el líquido. Ya no tenía fiebre porque la fiebre había pasado el día anterior. Y no le tomaron una buena historia. Corta, sale líquido. Y sangra. Mira las plaquetas, mira, a ver el hemograma. 40.000. Pero ya no, era un trastorno, ya era un problema de extravasación, sangrado. Una buena historia. No tenía, ya casi no tenía, solo dolor. Y el dolor abdominal era una mezcla de contracción uterina más la extravasación. Por eso en gestantes hay que tomarlas con pinzas. Hay que ser cuidadoso con la gestante. Si todo va bien, entonces, luego entonces la segunda fase, la fase crítica. ¿Qué cosa es lo más importante de esta fase, la segunda? La extravasación. Y eso es lo que vamos a manejar. Si lo manejamos bien, le salvamos la vida. Así de simple. Pero estamos hablando de cientos de pacientes, que son los que están en los hospitales, centros de salud en este momento. Y ustedes, si ven el si ven Piura Suyana, entonces lo manejamos bien, mantenemos expandido el litro vascular, entras a la etapa de recuperación y el paciente mejora. ¿Está bien? Sí. Entonces, la etapa febril está caracterizada por un dolor muscular muy intenso, que ya conocemos, también se llama fiebre rompehuesos. Y ahí aparece una primera erupción cutánea, que aparece segundo o tercer día. Esta erupción cutánea es diferente a la tardía. La primera erupción cutánea es una erupción cutánea morbiliforme, centrífuga, que aparece en el tórax y se va a las extremidades. Y cuando ustedes presionan, empalidece. Y luego tiene cefalea. Las plaquetas y leucocitos pueden estar normales los primeros días. Así que ustedes le toman el primer, segundo día y no encuentran nada. ¿Me sirve? Sí, te puede servir. El hematocrito como línea de base y lo demás para controlarlo. ¿Pero se puede hacer en la cabecera del paciente cuando tienes muchos? No. Pero si tú tienes un paciente, le puedes hacer y vas a ver cómo la historia es natural. Pero puede no haber ningún cambio y no significa nada. ¿Sí? Entonces miren, ahí está, una paciente en su tercer día de enfermedad. Esa la estamos tratando. Sí, la estamos mirando. Ahí está, primer día de enfermedad, no tiene prurito, solo un eritema, que ni a veces ni lo notan ellos, pero están eritematosos. ¿Empezó? Siguiente. ¿Ven? Eritema morbiliforme, que da la mano ahí. Eso lo van a ver, erupción temprana, un rash temprano, morbiliforme. Ahora, la pregunta que todos los clínicos se hacen es, cuando yo veo a mi paciente el primer día de enfermedad, yo quiero saber pues si se va a complicar o no. A ver, dame un score, dame un predictor, un score, eso es lo que queremos nosotros. Porque yo veo el primer día al paciente, yo digo, puede ser dengue, yo quiero saber si se va a complicar. No contamos con ese predictor. Se han probado biomarcadores, síntomas, signos. Aún no tenemos nada que nos pueda predecir quiénes van a ser las formas severas. Solo una herramienta tenemos, clínica. ¿Cuál es esa herramienta clínica para saber quiénes se van a complicar? Los signos de alarma. Varios estudios, incluido un estudio multicéntrico, evaluó quiénes son aquellos o cuáles son los síntomas que se correlacionan con aquellos que hacen extravasación, shock y pueden morir. Y se identificaron lo que se ha denominado signos de alarma. ¿Cuándo aparece? Justo cuando estás entrando de la etapa febril a la etapa crítica en la efervescencia, aparecen los signos de alarma. Entonces, ¿cuál es la principal recomendación? Cuando yo veo a un paciente en los primeros días de enfermedad,
Sí, señora, ¿qué tiene? Sí, doctor, tengo fiebre y malestar. En mi diagnóstico diferencial. Ya tengo que seguirla hasta que salga del periodo crítico. Porque se me complica en su casa, hace shock, va al hospital y dice, no, no, regrese a su casa. Y después me llaman ya para firmar el certificado. ¿Quién te vio? En el hospital regional. Siempre discutimos con los residentes. Así que si ustedes tienen una duda, mejor siguen delante, detrás del paciente de manera cercana, minuciosa. Quiere decir, cuando vemos un paciente, en el primer día y en el segundo día tenemos que seguirlo hasta 48 horas después de la fiebre. Porque puede ocurrir. ¿Y cuál es la principal recomendación que yo le daría a un paciente que tengo ambulatoriamente? ¿Qué le diría yo? ¿Esté atento a qué? A los signos de alarma. Porque los signos de alarma me indican que él se está complicando. ¿Por qué aparece dolor abdominal? El dolor abdominal, cuando empieza a ocurrir la extravasación, los plexos nerviosos retroperitoneales, esplácnicos, se empiezan a distender, duele. Otro de los hallazgos frecuentes, si han visto ecografías, veo que no hacen tantas, pero si le hacen, hay edema peridiscipular. Existe dolor abdominal o dolor en el hipocondrio derecho. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, cuando alguien tiene dolor abdominal, ¿qué piensa? Está extravasando. Que después es una pancreatitis, una ictus, una gastritis, ok, está bien, no era dengue, pero ya le salvaron la vida. Acá no podemos arriesgarnos porque hay muchos pacientes y hay que manejarlos de manera estandarizada. ¿Ya? ¿Que van a haber sobrediagnósticos? Sí, van a haber sobrediagnósticos. Pero estamos hablando de cientos de enfermos que se ven diariamente. Entonces, el único predictor que tenemos son los signos de alarma, que en realidad no son signos solamente, son signos y síntomas, pero se han agrupado de warning, ¿no? Sign warning, en inglés, que se traduce como signos de alarma, pero incluye signos y síntomas, que son dos los más frecuentes. Dolor abdominal persistente, y el dolor abdominal puede ser espontáneo, o ustedes examinan y duele, y vómitos persistentes. Quiero diferenciar acá porque acabo de evaluar unos pacientes justamente de ahí. Lo que pasa es que ya uno tiene, ya, yo entiendo, ¿no? Estás en la emergencia, tienes miedo que se complique. Y llegó una persona con 2 días de enfermedad que había presentado un vómito y un poco nauseoso y lo hospitalizaron. Entonces puede ocurrir náuseas y hasta 1 o 2 vómitos. Pero yo no he dicho 1 o 2 vómitos, he dicho vómitos persistentes. Ese es el signo de alarma. Y vamos a correlacionarlo con el momento que aparece también. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, esa es la historia. 3-4 días, fase febril, entre tercero y cuarto, cuarto o quinto, aparece, entras a la etapa crítica y aparecen los signos de alarma. Y esto se repite. Y alguien, si quiere hacer una investigación, tomen la serie y síganlo de cuándo empezaron los síntomas, cuándo aparecen en la serie de ustedes. Pero esta. Múltiples series reportan este periodo, tercero, cuarto, cuarto, quinto. ¿Lo manejamos bien? Siguiente. Entonces, esa es la gráfica clásica que van a encontrar ustedes en el libro de OPS, OMS. Entonces, ahí viene la etapa de efervescencia, signo de alarma. Estos son los que van a presentar aquellos que se complican. ¿Lo manejamos bien? En este periodo nada más podemos encontrar el virus. Y en ese uno, en la etapa febril, los primeros 5 días. Ya después, cuando ya está en la etapa crítica, es más difícil hacer PCR o hacer NS1, la prueba rápida, o con ELISA. Siguiente. Entonces, la anterior. Si le hacemos un hemograma acá, leucocitos, plaquetas normales, hematocrito normal. Le hacen el segundo día normal. Le hacen el tercer día o cuarto, miren, por ejemplo. Yo le hago, este de acá es plaquetas. Yo le hago, las plaquetas están en 200.000. Las plaquetas están en 180. No, normal. 160. Hematocrito venía. 45, 45, 45, 48, 50. Caen las plaquetas, sube el hematocrito. Ese es otro signo también. Si lo has manejado con un hemograma, podría servirte. Caída de las plaquetas y elevación del hematocrito. En los signos de alarma, ustedes van a ver, ya no están las plaquetas, sino están solamente el hematocrito, que este refleja extravasación. Pero esa caída de plaquetas se ve junto con elevación del hematocrito. Entonces,
Por eso, doctor, ¿le puedo hacer un hemograma? Mi paciente tiene 2 días de enfermedad, ¿no? ¿Está bien? ¿Y de qué me va a servir? Para hacer su hematocrito. Entonces, si luego en el cuarto día le puedes pedir otro hemograma, o en el quinto día, y tú puedes ver si estamos concentrando, ¿puede servirte? Sí. No es una recomendación para manejo masivo, ¿no? Sí. Entonces, en la etapa crítica, el paciente presenta reducción o desaparición de la fiebre, incremento del hematocrito, extravasación, trombocitopenia, y aparece derrame pleural, así. Sí. Estos son los signos de alarma. Miren, esto de acá hay que recomendar a los pacientes. A veces ustedes le explican, ¿no? Señor, ¿sabe qué? Esté atento a esto. Mejor se lo escriben. Simple. Vigilen que aparezca esto. En su hijito, en su familia, en su hermano, en su... Esto, esto. Si tiene esto, busque atención médica. Y si le dicen y lo quieren mandar a su casa, pues dice, yo acá no me voy porque mi médico, que yo lo quiero mucho, me ha dicho que no me voy. Porque hay unos internos. Son audaces, pues, ¿no? Ya, ponle rápido, tiene cambio de guardia, pásale rápido. Ya, ¿le duele algo? Nada, listo, reporte, todo de alta. Ustedes creen que no pasa lo mismo en todos los hospitales. Limpio. Unos cracks son. Dolor abdominal. Y vómitos. Niños. Puede ser, los niños se tornan irritables o están muy decaimiento. O sea, usualmente están activos, de pronto hay que estar atentos porque puede ser signo de alarma en niños. Ellos no se pueden quejar del dolor abdominal, ¿no? Si vomitan, ok, pero este pérdida de la hiperactividad o pérdida de la actividad, letargia o irritabilidad, podría ser signo de alarma en niños pequeños. Hepatomegalia en modo de centímetros usualmente no es práctico. Están midiendo, hay que ser un poquito más preciso. Entonces, dolor abdominal, vómitos persistentes, sangrado, elevación del hematocrito, que es otro criterio que es difícil de aplicar, y lo de irritabilidad o somnolencia o letal. Y acumulación de fluidos, que no se puede, eso se tiene que hacer ya con una evaluación, a veces un poquito más precisa, como una ecografía, por ejemplo. Las formas severas, que incluyen shock con dificultad respiratoria, pero es ahí donde no deberíamos llegar, ¿no? Porque cuando estamos ahí ya estamos en un punto complicado. Sangrado severo, daño severo de órganos. Por ejemplo, para formas severas dice, la definición arbitraria totalmente, transaminasa más de 1000. Y si tengo un paciente que tiene 950, eso es arbitrario, no hay ningún... A ver, la evidencia, no. Pero sí daño... ¿Hemos tenido miocarditis con shock? Sí, por dengue. Falla hepática aguda con compromiso hepático severo también puede haber, pero así es la definición. Si todo está ok, ustedes lo manejan bien, este periodo crítico le salva la vida y sale para adelante el paciente. Sí. Entonces, ya solo para recapitular la última parte. El paciente hace una segunda infección, hay un fenómeno hiperinflamatorio, daño en el endotelio capilar, extravasación que se produce en esta parte. Son 48 y no más de 72 horas donde le podemos salvar la vida al paciente si lo manejamos bien. ¿Sí? Ya la fase de recuperación, si todo lo hicieron bien en la fase crítica, la fase de recuperación, el paciente se siente mejor, su estado general ocurre aproximadamente dentro de los 7 días de inicio de la fiebre. Aparece un segundo exantema que ese sí es casi patognomónico. Cuando vemos, ustedes pueden decir, ¿ah? Así, se ven, que digan, y ya van a acertarle. El problema es que ya, ¿qué te sirve en el séptimo día? Clínicamente no nos sirve, porque aparece demasiado tarde. Debería aparecer en el primer día, segundo. Séptimo día. Y esta erupción es pruriginosa. Es pruriginosa. Y algunos quedan con fatiga crónica también por algunas semanas, algunos meses. ¿Está bien? A ver, miren, eso es. El edematoso petequial con zonas pálidas. Característicamente en partes está rojo, pero hay partes como que no tienen lesión. También le llaman mar rojo con islas blancas. Miren, el edematoso petequial con zonas pálidas. Esto es
No lo vemos en otra enfermedad. Es por eso casi patognomónico de dengue. ¿Sí? ¿Esa es otra? Menos intensa todavía, con una aproximación, miren. Está comprometida y zonas pálidas, como normales. Eso es característico. Siguiente. Listo, entonces la clasificación. Según lo que hemos explicado, fase febril, fase crítica y fase de recuperación, tres fases, ¿ok? Cuando los pacientes se enferman en la fase febril, ¿hay alguna diferencia entre un paciente y otro? Ninguna. ¿Y hay forma de saber quiénes van a ir mal? No hay. Entonces, en la primera fase febril, todos los pacientes marchan iguales, con fiebre, malestar, cefalea. Cuando están entrando a la etapa crítica, ahí se dividen en dos grupos. Los que no tienen signos de alarma y los que tienen signos de alarma. ¿Está bien? De efervescencia, dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, y el otro grupo que es cantado, que lo ve en la puerta y dice, doctor, es tan grave, sangrando, ¿no? El grave que va a una unidad de cuidados intermedios o a una unidad de cuidados críticos. Tres grupos, dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma y dengue severo. ¿Sí? ¿Esos son? Entonces, síndrome febril, dengue probable, tres posibilidades. Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue severo. Ahí está, ALT, AST, más de 1000, compromiso cardiovascular y los signos de alarma que hemos definido. Tres grupos. Esa es la clasificación. Esta clasificación está orientada al manejo. Ojo. Entonces, primer grupo. Dengue sin signos de alarma, manejo ambulatorio. Segundo grupo. Dengue con signos de alarma, se hospitalizan todos. Dengue grave, esos van a una unidad de cuidados o intermedio. ¿Está bien? Dengue sin signo de alarma, ambulatorio. Dengue con signo de alarma, se hospitaliza. Y eso es importante en el screening y el manejo de los servicios. Siguiente. Manejo. Miren, en pleno brote, como ahora, todo síndrome febril es dengue hasta que no se demuestre lo contrario. Doctor, pero parece leptospirosis. Sí, pero primero lo manejamos como dengue y le salvamos la vida. ¿Está bien? Era una ITU. Pero ahí le salió la vida. Pero ustedes, como otros lugares de estas características, tienen dengue mal leptospira, tienen dengue más otros virus, tienen dengue más ITU, nosotros tenemos dengue más malaria. O sea, dengue puede ir porque las otras enfermedades se siguen presentando. Y puede haber dengue más otra cosa. ¿Y qué le puede ocasionar la muerte rápidamente? Dengue. Entonces, cuando ya el clínico, ya esto ya no es para manejo masivo, ¿no? Tú ves y de pronto hay algo que no va, tú dices, no, un momento, esto de acá no es dengue solo, hay otra cosa más. Pero de inicio lo abordamos y manejamos como dengue. ¿Está bien? No se requiere diagnóstico etiológico y esa es otra cosa que he advertido. Hay lugares donde no le dan tratamiento para dengue hasta que no tenga su prueba positiva. Y vamos a hacer el diagnóstico ahorita. Voy a revisar un poquito más para que les quede bien claro los criterios para el diagnóstico. Para el manejo de dengue no requieren ninguna prueba diagnóstica. Dengue pensado, dengue tratado y salvamos las vidas en un brote como este. Si tienes dos pacientes con fiebre ahí, te lo cubro y haces la reflexión filosófica de la fiebre. Pero aquí, pacientes febriles de dengue hasta que nosotros no encontremos otro diagnóstico, lo vamos a manejar para salvarle la vida. Esta estrategia ha ayudado en todas las epidemias y se ha validado estos criterios de signos de alarma. Han sido validados y la sensibilidad para detectar los pacientes que se complican es alta, por encima del 90%. Entonces, y el manejo está basado en la clasificación, como le hemos dicho, ¿no? Ya miren, quiero que, para el diagnóstico, para que les quede claro a aquellos que quieren hacer ya diagnóstico, dicen, a ver, ¿cómo lo interpreto? Este es el periodo de incubación y estos son los primeros 5 días de enfermedad. En los primeros 5 días hay viremia y luego cae. Al final de la primera semana, empiezan a aumentar inmunoglobulina M y empieza a aumentar inmunoglobulina. ¿Está bien? Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Miren cuánto dura inmunoglobulina M.
6 semanas. O sea que si yo a un paciente le hago la prueba acá, voy a obtener la inmunoglobulina M positiva. ¿Está bien? Hay que tener en mente esto porque vamos a luego para el diagnóstico. Entonces, en los primeros 5 días, ¿qué le puedo hacer? NS1, por ELISA o inmunocromatografía, prueba rápida. ¿Qué más le puedo hacer? PCR. Son las dos pruebas. En la cabeza del paciente, PCR no tenemos. Sí se han generado algunos kits, ya se está trabajando intensamente para crear kits que tengan PCR accesible, que se puedan hacer para diagnóstico diferencial. Pero lo que tenemos a la mano es NS1. ¿Y qué ocurre si yo en el día 2 le hago a un paciente inmunoglobulina M y sale negativo? ¿No es dengue? Sí, porque está subiendo, mire. Está subiendo. Usualmente en la segunda semana ya es positivo. Y ustedes tienen que decidir en tercero, cuarto, quinto día. ¿Está bien? Sí. Cuando el paciente tiene una primera infección, sube de inmunoglobulina M, luego baja, sube inmunoglobulina G y queda forever, por todo el tiempo, ¿no? Cuando hacen una segunda infección basado en lo que hemos discutido, el nivel de inmunoglobulina va a subir mucho, va a ser mucho más alto, sube M y baja de nuevo, y solamente tenemos los 5 días de viremia. Serotipo 1, digamos acá, serotipo 2. ¿Está bien? Listo, seguimos. Está simple, se entiende por qué. Entonces, tenemos dos formas de diagnóstico. Diagnóstico confirmado sólido y diagnóstico probable. Si yo en el segundo día, a ver, de lo que hemos discutido, yo le hago la prueba de inmunoglobulina a un paciente y sale positiva, ¿es sólido el diagnóstico de dengue? Segundo día. Puede ser otra causa de la fiebre y viene el inmunoglobulina M del otro, de otra, de hace 4 semanas, 3 semanas. Entonces, dengue probable, inmunoglobulina M positivo en los primeros 5 días. Cuando ustedes acaban en la cabecera, el paciente probablemente dice dengue ya. Está. Igual lo van a manejar. Pero ojo que la inmunoglobulina M en los primeros 5 días es diagnóstico probable. Luego, si mis niveles de inmunoglobulina G son muy altos, más de 2.180, también es probable. Aquí no lo dosamos, no hacen los títulos, solamente me dicen positivo o negativo, no hacen los títulos. Pero si fuera alto, probable. ¿Está bien? Listo. Diagnóstico sólido, definido entonces. El INS, los laboratorios de salud pública pueden hacer PCR. Y eso, si un paciente lo llevo crítico a UCI, yo le hago PCR. Porque yo quiero mi diagnóstico definitivo. Le hago PCR, le hago microaglutinación, MAT para electropira, los cultivos, le hago todo. Pero cuando tienes, no vas a hacerle a todo, como vigilancia se puede hacer. Los críticos le hacemos todo lo que se pueda, porque ahí necesito la etiología. Eso significa que yo puedo tener, admito un paciente en shock y le encuentro inmunoglobulina M, yo no puedo definir qué es la causa de dengue. Tengo que armar el cuadro completo. Hemos tenido pacientes graves que han evolucionado mal, que su prueba de dengue positiva era de 3 semanas antes, NS1, y han sido catalogados como dengue. Puede ser 3 semanas. Puede ser otra cosa. Porque no va a tener 3 semanas NS1. Ese uno lo tiene los 5 primeros días. Entonces, miren, diagnóstico definido con PCR, NS1 por ELISA, ustedes hacen ELISA acá, ustedes hacen ELISA. Voy a hacerlo también con la prueba rápida. Entonces, detección de antígeno, diagnóstico confirmado. NS1, que puede ser por ELISA o puede ser por inmunocromatografía, PCR también, y estudio histopatológico. ¿Cuándo hacen el diagnóstico sólido con inmunoglobulina M? Cuando la primera muestra tomada en los primeros 5 días es negativa y cuando le toman el suero pareado es positivo. Suero pareado. Entonces yo le tomo los primeros 5 días sale negativa. Le tomo los 14, me sale positivo. Sólido el dengue. Ese dengue es confirmado. Lo mismo para inmunoglobulina G. Primero es negativo y luego se hace positivo. Diagnóstico sólido, confirmado. Y la otra posibilidad, esos son los títulos de inmunoglobulina G, que el paciente tiene un título en los primeros 5 días y a los 14 días se cuadriplica. Entonces, se elevó. Este es el diagnóstico definitivo. ¿Está bien? ¿De qué nos sirve? De nada, porque para manejo no nos sirve. Sí nos sirve para saber que tuvo dengue. Pero si yo voy a tomarle la prueba ahora en los primeros 5 días
y la otra la va a revisar dentro de 2 semanas, eso lo va a ver en consultorio, ya se controla. ¿No? No me sirve para tomar decisiones, sí para definir el tipo de caso que es. ¿Está bien? Siguiente. Miren, esta es la aproximación para dengue solamente. Nosotros para síndrome febril tenemos otro algoritmo, más fluido. Pero para efectos específicos de dengue, dado que estamos frente a esto, esas son las preguntas que nos hacemos cuando se plantea el diagnóstico de dengue. Esta pregunta sí está de más, en realidad. ¿Viene de una zona de dengue? Eso es para lugares donde no hay, ¿no? O sea, cuando estás haciendo medicina en otro sitio. Pero acá tenemos dengue del sur, tenemos dengue en Lima, tenemos en el norte. O sea, de todas maneras, la primera pregunta es, ¿hay dengue de donde viene el paciente? Segunda pregunta, ¿el cuadro clínico es consistente con dengue? Si la respuesta es sí, nos preguntamos, ¿en qué fase está de la enfermedad? ¿Crítica, febril o de convalecencia? Y si la siguiente pregunta es, ¿tiene o no tiene signos de alarma? Entonces, ¿viene un sitio de dengue? ¿Puede ser dengue? Puede ser dengue. ¿En qué fase está? ¿Febril, crítica o recuperación? Después nos preguntamos si tiene o no tiene signo de alarma, luego el estado hemodinámico y finalmente si tiene shock o no tiene shock. ¿Está bien? Ejercicios rápidos. Se trata de un paciente de sexo masculino, 12 años, procedente de Tumbes. Acude a la emergencia por presentar un tiempo de enfermedad de 3 días, caracterizado por fiebre, cefalea y dolor osteomuscular generalizado. Los datos no consignados son negativos, entonces, ¿sabes? ¿Está bien? Al examen clínico, la frecuencia respiratoria es 16, frecuencia cardíaca 110, presión arterial 110/80. Vine de Tumbes. ¿Hay dengue allá? Sí. ¿Este cuadro puede ser dengue? Sí. Sí. ¿En qué etapa está? ¿Febril, crítica o recuperación? Febril. ¿Tiene signos de alarma? No. ¿Su estado hemodinámico? Estable. ¿Tiene shock? No. Pase a casa. ¿Está bien? Listo. Segundo caso. Paciente sexo femenino, 4 años de edad, procedente del distrito de San Martín de Porres, Lima. Acude con un tiempo de enfermedad de 4 días caracterizado por alza térmica y cefalea, a la cual se agrega dolor abdominal. Las funciones vitales revelan una presión arterial de 110/70, frecuencia cardíaca 70, frecuencia respiratoria 20, y al examen clínico se evidencia una erupción cutánea morbiliforme en la región torácica. ¿En el cono norte hay dengue en Lima? Sí. ¿Este puede ser dengue? Sí. Puede ser dengue. ¿Y si es dengue, en qué fase está? ¿Febril o crítica? ¿Febril o crítica? Ya, crítica. ¿Febril o crítica? Está en la interfaz. ¿Cómo se critica? Es ok. ¿Tiene signo de alarma? Sí. ¿Su estado hemodinámico? Estable todavía. No parece tener shock, solo está taquicárdica. Se hospitaliza. Eso es lo que vamos a hacer todos los días. En los centros, en el tratamizaje. Porque la decisión de mandar a su casa a alguien que tiene con dengue, los que hemos visto, los que van mal los pacientes, lo pensamos 2 veces. Le preguntamos, señora, ¿pero no vomitaba o qué? Ya. Me llama, me busca. Si no estoy, viene al hospital, al posta, y dígale que su médico le ha dicho que significa que se está complicando y tienen que verla. Eso, ese mensaje tiene que quedar claro a los que mandan a su casa. Siempre es riesgoso mandar a alguien a su casa. Porque no sabes tú en qué momento va a empezar a extravasar. Y puede ser el que menos... Un ejemplo desagradable, para que no, por lo menos, algo. Se trataba de un personal de salud, eso ocurrió en un lugar cercano. Y estaba en pleno brote, ¿no? Era enfermera. Entonces, está con fiebre, tiene una hija de 22 años, está universitaria, estudiosa. Fiebre, todo, entonces se agarra, es enfermera. Después de una vida, en su casa. Y le pregunto a los médicos, ¿no? ¿Cuánto le paso? Ponle 30 gotas y le va pasando un día. Medio que va mal, un poco de náusea, la chica tiene exámenes, esto. Al otro día orinaba poco. ¿Y qué hago? Aumentale. Y iba manejando, pero no había nadie que le evalúe. De pronto, la joven empieza a presentar
un poco de confusión, ella nota que está hipotensa, le dice pásale más, le va a pasar y ya la presión está baja. Trae al hospital, ya le dio el hospital. Ustedes revisan, de 2017, fíjense las publicaciones de las noticias. Fue mal. Es un error hacerlo así. Es un riesgo tremendo. No tienes experiencia, no le pasas volumen. Porque no es una neumonía, no es una ITU, es dengue. Y eso voy a enfatizar en esta parte del manejo. Tres grupos, ¿no? Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, dengue severo. Dengue sin signos de alarma, manejo ambulatorio. Grupo A, enviado a su casa. Dengue con signos de alarma, grupo B. Y dengue severo, va a una unidad de cuidados críticos. El grupo B se divide en dos partes. El paciente que tiene los signos de alarma que hemos hablado, y el otro grupo que no tiene signos de alarma, pero debería ser admitido, que felizmente es pequeño. Este son signos de alarma más una afección asociada con morbilidad. ¿Quiénes lo conforman? Estantes. Pacientes en soporte, supongamos que de pronto viene un paciente con fiebre, malestar, cefalea, en soporte dialítico. Ya vaya a su casa y cuando le choque, venga. Se queda. Embarazada, tiene que quedarse en observación. Yo entiendo que los servicios a veces están pula, eso ya es una decisión individual, pero la recomendación es que deben quedar en observación. ¿Ya? Otro ejemplo. En la cuadra hay una casa donde vive un adulto mayor de 77 años solito. ¿Ya? Estamos en pleno brote, vive por ejemplo cuatro bloques, cuatro cuadras de acá. Todos los días se levanta a las 6 a barrer. 6:30 acaba, compra el pan, 7, 2 días no lo ven. Y no tiene ni un perro que le ladre en su casa, solo él. La familia, pues, todos se preocupan del barrio, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo sale? ¿Van a mirar? Ya, vamos a entrar, pa, con fiebre ahí. Lo llevan al médico, síndrome febril en pleno brote. Lo hidratan, no vomita, solo estaba un poco con malestar. Lo devolvemos su casa para que se choque, se queda. No tiene soporte social. Adulto mayor sin soporte social. Esos son los cuadros del B1 que no tienen signos de alarma, pero deben quedar en observación. ¿Ya? Ya si no quieren, ¿eh? Siguiente. Recomendaciones para el tratamiento. No hay, desafortunadamente, no tenemos tratamiento. Hay varios estudios. Múltiples estudios, ninguno funcionó, han probado antirretrovirales, han probado hasta ivermectina, ese estudio que ven por ahí, ese, que han encontrado que niveles, el clearance de NS1 era más rápido, que me muestren la carga viral, que muestren la carga viral, ¿por qué ponen NS1? Y cuando lees ese artículo vas a encontrar que clínicamente no servía. Entonces, no tenemos ninguna droga, pero los pacientes que son enviados a su casa, ustedes deben seguirlos por lo menos hasta 48 horas después de pasar la fiebre, que salga del periodo crítico. Realmente es una gran responsabilidad tener el seguimiento ambulatorio, pero ya hay que hacerlo y tienes que ser 48 horas hasta que estés seguro, ya está bien. Un paciente ya menos que seguir. ¿Qué se monitoriza? Entonces, ¿qué le digo cuando lo mando a su casa? Según lo que hemos discutido, mire, esta enfermedad le va a durar 4 o 5 días así, como quiere que no le pase, malestar. ¿De qué va a estar atenta? O atento, cuando empieza a mejorar aparentemente. Y acá, lo más importante que le vamos a recomendar, además de abundantes líquidos, es vigilar la aparición de los signos de alarma, porque ahí tiene que ir a buscar atención médica. Si le aparece esto, usted busca atención médica, porque no es que, supongamos que empieza a vomitar a las 2 de la mañana, no la vas a atender, tiene que ir a una emergencia. Pero esa es la principal recomendación, que esté atento a los signos de alarma, particularmente cuando siente que está mejorando. ¿Ok? Bien. ¿Qué cosa debemos hacer? Reposo. Entonces, si tiene reposo, no tiene que ser actividad física. Ingesta apropiada de fluidos. Puede tomar en realidad cualquier líquido, caldo, siempre que no sean agua pura, caldo, sopas, refrescos. ¿Se recomienda solo de rehidratación oral? Sí.
pueden usarlo. Ojo, que el paciente no pierde electrolitos formalmente, pero se puede usar. Sí se recomienda, las guías actuales recomiendan terapia intensiva con fluidos. Guía oral, ¿ah? Entonces, fue de rehabilitación oral. ¿Puede tomar el agua de pipa? Sí, puede tomarlo también. La idea es que tomen, porque una vez que empieza a vomitar el paciente, hay que ponerle una guía. Entonces, es el momento que ustedes lo están manejando que vengan a probar. Entonces, solo la rehabilitación oral se puede tomar. Lo ideal es que tomen entre unos 2 o 3 litros adultos, en adultos, para que tengan un adecuado volumen de diuresis. Solo paracetamol, no más de 4 gramos al día en adultos, y medios físicos. No se recomienda INES. El uso de tanto de paracetamol y metamisol, porque se van a decir, la fiebre no pasa, y la cefalea es. Se toma medio gramo, un gramo, y la cefalea no pasa. O también una opción. No vomito. Pueden usar metamisol. Si ustedes revisan la última revisión de la OMS, se recomienda nivel bajo, muy bajo de evidencia. Podemos usar. Algunas instituciones tienen paracetamol endovenoso. Puede usar paracetamol endovenoso o metamisol. Niños, hay que tener cuidado, puede provocar hipotensión. Estamos hablando de fase febril, no de fase crítica. Yo en la fase crítica sería muy prudente, no lo usaría. Porque las infusiones rápidas provocan hipotensión. Pero un paciente de primer día, segundo día, con fiebre, que no. Endovenoso, no intramuscular. No hay INES. No hay estudios largos, grandes, pero sí se ha advertido que aquellos que consumen antiinflamatorios no esteroideos tienen mayor chance de sangrado. Entonces no usen antiinflamatorios, sino ibuprofeno, naproxeno, aspirina, ninguno de estos antiinflamatorios. Solo paracetamol y medio piso. ¿Qué pasa si el paciente tiene AR y toma piroxicam o un AINES? Eso ya lo coordinan con su médico de tratar. No va a pasar nada si lo suspende 2 o 3 días hasta que pase el periodo. No se requiere antibiótico, ya podemos hablar un poquito de antibiótico al final, ¿no? Algunos comentarios, de repente el otro llega cuando decidir. Rutinariamente no antibióticos. No antibióticos. ¿Ya? Sí. Ya, para el paciente que vamos a hospitalizar, ese es para el ambulatorio. El que se admite, no hay ningún tratamiento. Basado en la fisiopatología, ¿qué tenemos? Solo cristaloides. Hay varios estudios en marcha con drogas antivirales, pero ninguno todavía ha pasado a la fase 3. Solamente estamos en estudios fase 2, no hay ningún estudio fase 3. Nosotros vamos a implementar un estudio fase 2B para ver eficacia, pero de prevención, no de tratamiento. Una nueva droga. Vamos a hacer todavía un ensayo clínico, vamos a hacer en... Se va a tomar el caso índice, un enfermo, y se le va a tratamiento preventivo a toda la familia. Doble ciego, para ver si previene o no desarrollar bien. Tiene poder en pruebas preclínicas, tiene poder antiviral este producto de investigación. ¿Todavía no? ¿Retención? Entonces, lo único que tenemos es cristaloides. La dosis de carga, 10 cc por kilo por hora. Miren, la prescripción, y eso tiene que quedar bien para nosotros, aquellos clínicos, aquellos que pasan visita, como siempre hemos trabajado. Yo llevo a mi paciente, evalúo, consolidación, neumonía que viene en la comunidad, prescripción de sus fluidos, su antibiótico. Vamos mañana. Señora, ¿qué tal? Bien, todo, doctor, gracias. La fiebre, no la tomo. Acá. Dengue no funciona así. Porque dengue es dinámica. Y ustedes tienen que verlo cada hora, las primeras 24 horas. Y máximo cada 2 horas sin monitorizar la diuresis, funciones vitales. Porque si ustedes se descuidan y lo ven dentro de 6, ya está chocado. Y eso es lo que nos puede pasar en una emergencia, donde el paciente queda en un lugar donde no lo monitoriza, le dejan un solo volumen, insuficiente, empieza a desarrollar estrabaza, hace hipotensión, hace shock, y cuando lo ven ya no. Entonces, la terapia es horaria. Por eso, lo que se recomienda en brotes como ahora, es juntar a todos los pacientes en una unidad. Entonces yo puedo pasar la visita, 20 pacientes, y yo le paso solo. Tengo una o dos enfermeras, técnico del laboratorio, técnico de auxiliar de enfermería, y voy evaluando y vamos regulando.
Por eso, el equipo entre médico y enfermería para los volúmenes. Y ahí está. Yo le pongo 10 ml la primera 1 o 2 horas. Quiere decir que si el sujeto pesa 60, le pongo 600 una hora, 600 otra hora. Y voy evaluando, ¿ok? Si pesa 50, le pongo 500. Y luego le voy reduciendo hasta dejarlo en una terapia de mantenimiento. Esto solamente va a ser 24 o 48. Y sale. Sigue. A ver, un ejemplo. Paciente de 18 años, procedente de distintos, con 4 días de enfermedad, caracterizado por fiebre, cefalea, dolor osteomuscular generalizado que puede en emergencia por presentar dolor abdominal y vómitos persistentes. Tiene un peso de 60, una presión arterial 170, una frecuencia cardíaca de 110 por minuto y una frecuencia respiratoria de 10. Listo, a ver, estas preguntas. Tiene distintos. Puede ser, entonces, eso es la transmisión de dengue. ¿Puede ser dengue? Sí, puede ser dengue. ¿Y si es dengue, en qué fase está? Crítica, fase crítica. ¿Tiene signo de alarma? Signo de alarma. ¿Su estado hemodinámico? Estable, ¿no? 170 y un poco taquicardia. Entonces este paciente lo manda a su casa. Lo hospitalizo. Siguiente. NPO está vomitando. Número 2. Control de vitales, balance hídrico estricto. ¿Verdad? Posición de estado de reposo absoluto. Y cristaloide. ¿Cuánto le doy? Pesa 60 por 10, 600. Y eso le paso por una o dos horas. ¿Está bien? Ojo, que eso pasa siempre. ¿Cómo son los balances en nuestros servicios? Malos. No se colecta la orina. Nosotros en dengue colectamos la orina. ¿Un recipiente? No, doctor, yo quiero ir al baño. Ya anda al baño, pero ahí orinas. Para medir exactamente, porque van a... Vamos a mostrar cómo la diuresis y la piedra angular del manejo que tenemos. Le vamos a poner cristaloides, pero ¿cómo sabemos lo que estamos haciendo si no lo medimos? ¿Cuál va a ser nuestro principal parámetro clínico para saber si nuestra terapia está yendo bien? La diuresis. ¿Por qué? Porque este sujeto no estaba enfermo. Era un sujeto que estaba sin otra enfermedad y tiene una infracción aguda. Entonces la función renal, si no está dañada, no sirve. Otro capítulo son pacientes en diálisis, en oligonuria, ¿no? Ese es otro capítulo. Pero acá entonces, mire, veamos. Entonces, ¿cómo lo empiezo? El paciente ingresa a las 2 de la tarde y le indiqué 600, ¿ok? Su presión arterial 170, frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 18, no orina y vomitó dos veces, le pasó 600. Le paso 600 más. Le paso 600 más. ¿Cómo sigue la presión? Igual. La frecuencia cardíaca, igual. La frecuencia respiratoria, igual. No orina. ¿Le bajo un poco la infusión o le dejo igualito? Le dejo igual. Una hora más. ¿Está bien? Le dejo una hora más 600. Al final de la tercera hora, presión arterial 120-80. ¿La frecuencia cardíaca bajó? Wow, estoy viendo bien. La frecuencia respiratoria, que no nos importa tanto, 18. Y orinó 60. ¿Está bien? ¿Cuánto pesa él? 60. 60 entre 60, 1. En una hora estamos en un cc por hora. ¿Está bien? Pero ustedes no están seguros. Ya estoy en mi outcome, en mi objetivo. ¿Está bien? ¿Le bajamos o le dejamos todavía así? Mejor le dejo todavía un 600 más porque quiero asegurarme. ¿Ya? Le pongo 600 de nuevo. Ya le puse 1800. ¿Está bien? La presión sigue siendo 20-80, mire, subió la presión, la frecuencia cardíaca ha disminuido y orinó 120. 120 entre 60, 2 en una hora, es mucho. Ustedes, el objetivo de su manejo es un cc por kilo por hora, máximo 1.5. Si ustedes siguen a esa velocidad de infusión, van a congestionar. ¿Ya? Van a empezar a presentar dificultad respiratoria, edema. Entonces ustedes lo mueven ahí. ¿Qué cosa es nuestra herramienta? Esta es una simple hoja de monitoreo. No necesitamos un monitor de 5 parámetros. No necesitamos bomba de infusión tampoco, cuando hay muchos pacientes. Es poquito, usa la cantidad. Solamente el monitoreo. Entonces con esto, en las salas de dengue, yo puedo pasar la visita, ¿no? Voy, miro, ya que los he conocido, les dejo la infusión a la hora.
miro cuánto orinó, no orina, sigo mirando, espero una hora más y de acuerdo voy decidiendo. Y solamente con mi hoja de monitoreo y la diuresis manejo al paciente. Entonces acá le bajamos ya, porque hizo mucho. Doctor, si el paciente no orinó en la primera hora y no orinó en la segunda y orinó en la tercera, sería la diuresis entre el peso entre 3 horas, no sería entre 1. Ah, no, no. Aquí, claro. Claro, ahí está abajo su diuresis, está así. Pero por eso te digo, le pasamos acá. Claro, por eso le pasamos acá. Sino que la respuesta empezó aquí. Claro. Pero cuando hacemos el balance, ya, esa es una buena acotación. Sino que por eso estamos haciendo balance horario. Pero ¿qué ocurre si tú no lo seguiste horario? Vienes aquí y lo miras acá nomás. Acá te sale menos. ¿Cómo hacemos el cálculo diario cuando pasamos la visita en la mañana? Sumamos todo. Todo lo del día lo dividimos entre el peso y entre 24. ¿Está bien? Pero los dos primeros horas estaban en oliguria o anuria, ¿no? Pero empezó a responder. ¿Está bien? Siguiente. Luis, ¿son necesarios solamente 24 o 48 horas? El objetivo de la diuresis mínimo 0.5 cc por kilo. Usualmente es 1.2 hasta 1.5. No le den más porque se congestiona. Yo le digo, los primeros pacientes que hace tiempo empezamos a manejar, como decíamos, hay depresión, pero empezamos a ver, hace dificultad respiratoria, hay que disminuir la velocidad de infusión, se nos complicó un poco la cosa. Estamos hablando de salas generales nada más, ¿no? Unidades. Si el paciente tiene una comorbilidad, eso hay que pasarlo a otro lugar. No es bueno que esté en una de esas también, ¿no? Debe pasar a otro lugar, a medicina, ¿no? Donde lo puede manejar individualizado. No es conveniente que esté acá, están los haciendo alarma y lo que está respondiendo. Si tiene insuficiencia cardíaca, tiene otra comorbilidad, tiene una cardiopatía, es mejor. Sí. Listo. Miren, entonces solamente nosotros, basta que le hagamos un hemograma al día. Basta que le hagamos un hemograma al día. No nos va a servir ver plaquetas 40 versus 35 en mañana y noche, no nos sirve. Solamente no basta comer un día. Sí, el monitoreo de las funciones vitales en las primeras 24 horas debe hacerse cada hora o cada máximo cada 2 horas. Si tienes muchos pacientes. Medimos la diuresis horario, las plaquetas cada 24 horas. Siguiente. Trombocitopenia. Usualmente las plaquetas bajan más en la época de efervescencia. Es decir, cuando ya los síntomas van mejorando. Pero hay varios estudios que han encontrado que hay una pobre correlación o no existe correlación entre el nivel de plaquetas y el sangrado. Quiere decir que puedes tener plaquetas muy bajas y no sangras. Y esto es totalmente diferente a lo que vemos en otras trombocitopenias, ¿no? Púrpura trombocitopénica inmune. Vemos menos de 10.000, estamos preocupados. Sin embargo, en dengue no hay correlación entre la cuenta de plaquetas y el sangrado. El sangrado espontáneo es raro, infrecuente, aún donde el nivel de plaquetas sea menos de 10.000. Hemos tenido 5.000, 7.000, 4.000, estamos preocupados, pero miramos. No plaquetas, fluidos, soporte. Pero sí, la cuenta de plaquetas se asocia a la severidad. Quiere decir que hay un paciente que extravasan un poco más. Los que trabajan más tienen más carga viral, hacen mayor hemoconcentración y hacen mayor trombocitopenia. Entonces, cuando se ha evaluado la transfusión profiláctica de plaquetas, se ha encontrado que los pacientes no se benefician con transfusión. Esto no disminuye las complicaciones hemorrágicas que ellos pueden tener. Por lo tanto, no transfusión profiláctica de plaquetas. Es decir, no le voy a poner porque las encontré bajas solamente. Porque en estos casos no se ha demostrado una diferencia significativa en la presentación de hemorragia. A pesar de que tenga valores entre 5.000 y 10.000 en pacientes estables y aún en pacientes que tienen una pequeña epistaxis, no es necesario transfusión de plaquetas. Siempre y cuando no haya compromiso de la seguridad o el paciente esté yendo bien, ¿no? Una pequeña epistaxis y la plaqueta baja, miramos. También deberían ser dadas inmediatamente antes, si se indican plaquetas, cuando el paciente va a ser sometido a una cirugía, una cesárea, puede haber apendicitis, el paciente debe recibir antes de la cirugía
su transfusión de plaquetas. Ahí sí no hay discusión. Y cuando el paciente... Acá está. Cuando hay sangrado significativo también. Ese es un parámetro arbitrario, ¿no? 10 ml por kilo le han considerado. Y plaqueta menos de 10.000, hay coagulación intravascular, pacientes de hemorragia, sí plaquetas. Pero rutinariamente no vamos a poner. Entonces, en nuestra área de dengue, en ellos no. Antes de la cesárea y otras cirugías, siguiente. Esto también, la transfusión sanguínea debe ser dada tempranamente. Caída del hematocrito con... Ya, una de las cosas que hay que vigilar, aquellos que vengan a los pacientes más complicados, es que cuando el hematocrito sigue cayendo, miren, ustedes le dan fluido, cae el hematocrito y persiste la inestabilidad hemodinámica, lo que hay que considerar es que hay un sangrado, ¿no? El paciente le dan fluidos, sigue bajando el hematocrito, no se estabiliza, hay que asumir que hay un sangrado digestivo, ¿verdad? ¿Cuándo nos sirve el hematocrito? Si pueden, por eso, si le tomaron un hematocrito en el control antes de hospitalizarlo, qué bueno, tiene la línea de base. Si no, apenas llega, pero eso es bien difícil, ¿no? Con nuestro sistema. Llega, le tomas un hemograma antes de ponerle los fluidos y tienes el hematocrito de base. Y ese te puede servir. Hemos utilizado, pueden usarlo, porque el paciente llega con 48, 50. Yo le he hablado del fluido, de la diuresis, pero yo puedo usar también el hematocrito y ver cómo va reduciéndose la hemoconcentración. Y baja de 50, 49, 47, 45 hasta que se estabilice. Pero desde el punto de vista práctico no lo utilizamos en realidad, porque no es bien difícil estar tomando hematocritos seriados, logísticamente es más complicado. En lugares que pueden, y ustedes sospechan mucho, sí, y tienen los recursos, podrían hacerlo, para guiarse, ¿no? Para guiarse, sobre todo en aquellos críticos. Nosotros no usamos coloides entonces, sí hemos usado, sí. Pacientes con extravasación persistente, usamos cristaloides, ascitis marcadas, pero ahí tiene que estar una unidad crítica. En una unidad crítica podrías usarlo, porque si te sobrecargas, te das diurético y manejas, hay hipotensión, manejas los opresores. Pero en la cabecera del paciente, en las unidades regulares, no. Sí hemos usado en pacientes críticos, severos. Doctor, con respecto a la transfusión de plaquetas en pacientes críticos, si por ejemplo yo lo tengo al paciente con hematemesis, con hemoptisis, no, a lo mejor quizás una convulsión con probabilidades cerebral, y lo tengo que invadir porque ya hay que mira, hay que poner cuando empiezas, mira, el momento que es un paciente crítico ya entra al manejo intensivo, ¿ya? Y tienes que invadirlo lo que sea necesario. Eso no lo había dicho al principio. Los pacientes con DEN, usualmente cuando yo recibo un paciente con ascitis o obstrucción pleural, paroxantesis y paracentesis. En pacientes con DEN que no se hace, no se hace invasivo. Pero una vez que esté en shock, ya cae en el terreno del manejo crítico del paciente. Necesita su monitoreo hemodinámico. Si puedes hacerlo invasivo y las plaquetas te lo permiten, le pones su catéter, evalúa su hemodinamia. Si está sangrando, le puedes poner plaquetas en ese caso. Son casos individualizados. Y la mayoría, vasopresores, inotrópicos, ventilación mecánica, todo lo demás de acuerdo a los parámetros habituales. Solo tienes en mente que él tiene extravasación y se está yendo. Pero ya puedes jugar un poco más porque ya tienes un control sobre el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Yo le puedo poner, yo veo que ya le pasó mucho fluido y la presión, y ya le pongo expansores, coloides. Se me sobrecarga, le pongo diuréticos un poco. La presión baja, le pongo vasopresor. Entonces eso lo manejan ya de manera individualizada, siguiendo los procedimientos habituales de un paciente clínico. Doctor, a lo que la doctora comentaba, creo que sí la guía de la OMS dice que todo paciente que se le va a hacer procedimiento invasivo es suficiente más de 50.000 plaquetas. Sí. Excepto que se le va a hacer un proceso neurocirúrgico o cardiovascular u oftálmico que necesita más de 100.000. Pero o sea, si tiene un paciente de 55.000 plaquetas y le voy a poner un catéter, no le tengo que poner. Por eso hemos dicho en aquellos pacientes que hacen sangrado, que hacen complicaciones. Y lo voy a referir ahorita a lo de 50.000 para nuestro punto de corte del alta. ¿Ya? Porque hay que tratar de quitar ese mito que hay en la comunidad de que las plaquetas bajas les preocupa a la gente. Y miren, a ver, le voy a contar el primer paciente. Es un paciente de 70 años que inicia, inicia la enfermedad el sábado en la noche. Hipertenso, 70 años, cefalea intensa y ha presentado un vómito.
¿ya? Ha presentado un vómito, se hace un hemograma, tiene 60.000 plaquetas. Va a la emergencia, lo admite. El domingo y hoy día yo lo he visto. Hace un... Entonces ya, tiene 2 días de enfermedad, 70 años, fiebre, malestar, disminuye un poco la molestia, presentó un vómito, tolera bien la vía oral, tiene 60.000 plaquetas. ¿Puede ser dengue? Sí, puede ser dengue. ¿En qué estadio está? Febril. ¿Tiene signo de alarma? No tiene. Las plaquetas no son. Debería manejarse ambulatoriamente. ¿Se dan cuenta? Tenemos como 3 habían así. Uno tenía 198.000. Sino que hay que tener clara la enfermedad. Por eso he discutido con un poco de detalle la nosología y la fisiopatología. Si tú tienes claro lo que pasa, tú puedes tomar una decisión tranquilamente. Y el manejo es sencillo ya en la parte que podemos, salvo algunos parámetros. Transfusión, sí, listo, esa es la última, creo. Ya, criterios de alta. Primero, sentirse mejor del estado general. El paciente se siente mejor, ok, acá. Y ojo que acá tenemos que dar rápido también alta porque necesitamos las camas. Mejoría clínica, buena diuresis y las plaquetas es un punto que hay que tener en cuenta. Si no damos de alta pacientes que ya entraron con signos de alarma menos de 50. Nuestro punto de corte es 50. 2 cuentas de plaquetas en ascenso, por ejemplo, hoy día le doy que tiene 43. Mañana 50 ya le puedo dar alta si no tiene fiebre 2 días. Su estado general es bueno, tolera la vía oral, tiene buena diuresis y su cuenta de plaquetas está en ascenso. Porque si ustedes esperan a que alcance 100, por encima de 100.000, vamos a llenar de pacientes. Y ya tiene que ir. No va a sangrar. ¿Está bien? Creo que es así. Más bien, junten sus casos. Muy buenas conclusiones. Junten sus casos. Junten sus casos para tener ilustrados casos leves, moderados y graves. Traten de juntarlos y lo vamos a quiero compilar un poco más de casos para que los que no tienen experiencia les mostramos y vamos a hacerle casos resueltos. Doctor, iba a tocar el tema de los antibióticos. Ahí ya. Tengo el mismo problema del COVID. Sí. Y ahora todos están entrando con meropenem y vancomicina. Ya vamos ahí. Entonces mira, síndrome febril agudo. El síndrome febril agudo es un reto para nosotros, para el infectólogo, para el clínico. En los primeros 5 días. Nuestra lista es larga. Virus. ¿Cuándo sospechar? Podemos discutir un poquito más, no me voy a extender mucho ahorita. ¿Qué cosas enfermedades ustedes salen de una inundación? ¿Y qué otras enfermedades prevalentes? Leptospirosis y otras entidades. Estamos hablando tercero o cuarto día. ¿Dengue qué tiene? Leucopenia, trombocitopenia. ¿Qué tiene leptospirosis? Que es la que más nos preocupa. Tiene leucocitos normales o aumentados. Las plaquetas pueden estar un poco bajas. Entonces cuando yo veo, ¿qué pasa? Yo veo a un paciente en etapa crítica y miro su hemograma. Puede ser cualquier entidad. Lo voy a manejar como dengue. Miro su hemograma. Y no tiene trombocitos, no tiene leucopenia. ¿Por qué no tiene leucopenia? Ustedes pueden pedir PCR. Y sí hay varios estudios que han demostrado que para dengue tiene sensibilidad, sobre todo en la fase aguda. En los graves ya no funciona bien PCR. PCR para proteína C reactiva. Pero en la fase aguda sí. ¿Cuándo vamos a poner? Cuando nosotros sospechamos. Si encuentras una ahí, tú bueno, la tratas. Si tiene neumonía, la tratas. Pero enfermedades bacterianas que no pueden localizarse bien. Ustedes deben tener acá también... De leptospirosis, la más temida para nosotros, no es enfermedad de Weil, es leptospirosis pulmonar severa, que son cuadros donde el paciente desarrolla fiebre, malestar, dolor en pantorrilla, puede ser tercero o cuarto día, y luego dificultad respiratoria. Que progresa de dificultad respiratoria severa y choca, es un síndrome cardiopulmonar. Esos son los más temidos para nosotros. Y tenemos. Y eso podemos aparte. Entonces, si le van a poner, le ponen en la primera etapa. En etapa crítica, si no tienes un sustento, no tienes que usar antibiótico terapia. Es un dengue que ha evolucionado mal, se ha chocado. Mira, el problema es cuando dejamos de que haya perfusión.
Cuando lo dejas que progrese, ya tú lo agarras en el choque. Y ahí vas a tener que usar vasopresores y tener que, quizás, dificultad respiratoria, manejar los problemas. Nosotros debemos estar aquí antes, pero cuando ya empezó, todo fue dengue. Y si no tienes un foco definido, no tienes por qué usar antibióticos. No hay que los dengue graves, se ha comprobado, ningún estudio te va a referir eso. En COVID también se excedieron un poco. Y cuando reportaron, sí reportaron que ahí había un grupo que se infectaba, ¿no? Y sobre todo nosocomiales, hemos tenido Acinetobacter. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido Acinetobacter, otras drogas. Pero aquí no hay sustento para usar antibióticos, porque no hay una asociación entre una infección y que éste evolucione de esa manera. La buscan, le pueden pedir PCR como un parámetro que les puede servir y traten de buscar el foco, y si lo amerita le ponen. Si no, sigue siendo manejado como un dengue solamente. Nosotros, y eso vamos a discutir un poco más ahora todavía con el equipo de infecciosas, si yo veo, tengo el tercer, cuarto día, lo admito con signo de alarma, empiezo a mirar y veo que no se está comportando normalmente, entre el quinto, sexto día, digo, esto no es dengue solo. Le busco el foco, no lo encuentro, leptospirosis sí es prevalente, ahí le puedo poner antibiótico, pero son casos contados. Mire, uno de los casos que tuvimos, este caso fue bien interesante porque era una paciente con 32 semanas de gestación, viene con diagnóstico de malaria, ¿ya? Viene con diagnóstico de malaria, malaria puede haber trombocitopenia, los leucocitos pueden estar bajos inclusive. Entra con malaria, le damos el resonato para forma grave de malaria, porque tenía criterios de gravedad, ya, hasta su nato. Y de pronto la paciente persiste con un poco de fiebre todavía, y ya pasaban 2 días de artesunato, que era un poco raro. Entonces le hacemos bienestar fetal, porque se le evalúa también, y se le corre pruebas para síndrome febril. Le hacemos ecografía y hay líquido libre en cavidad. Si es malaria, no tiene que darte el líquido libre en cavidad. Y eso sí te sirve para diferenciar otro aspecto, dengue de leptospira. Dengue es la única de este grupo que da extravasación, el líquido libre. Estamos hablando que no hay otra comorbilidad. En cambio, la leptospira no te da extravasación. Nosotros tiene malaria y encontramos ascitis y exposición pleural. Ya le estaban corriendo las pruebas, sale en ese uno positivo. Lo que pasa es que no todas las enfermedades empiezan igualitas, pues. Tienes que haber dengue, leptospira, malaria. ¿Listos? ¡Vamos! No. Empieza malaria y dengue estaba incubando, probablemente hizo ahí, hizo extravasación. Y le hacen, sí le hicieron solamente lisa para leptospira y también salió positiva. Pero por lo menos tenía dengue y malaria, y hizo el derrame. Entonces, ustedes van viendo cómo va. Yo le haría, si yo tengo, primero que no tengo sustento para, no porque está grave, le voy a poner antibióticos de amplio espectro. No tengo foco ni soporte. Encuentra porque va a ser neumonía asociada al ventilador, ya va a ser otras infecciones ahí. Pero de primera intención no hay ningún sustento para el uso de antibióticos en pacientes críticos. Gracias. Cualquier cosa.